Muy buenas, soy David Berlanga y esto es Filopop, donde los problemas son filosóficos. Voy a limpiarme las gafas rápidamente. ¿Recuerdas que en el anterior vídeo hablamos sobre la evolución del alfabeto y el origen de la letra A? Te lo dejo por aquí por si no lo has visto. Hoy vamos a continuar, pero esta vez nos centraremos en las locuciones que se han formado al poner la A y sus derivados como preposiciones. En concreto, en las locuciones a priori y a posteriori. Aprieta los esfínteres que empezamos. Como vimos en el vídeo anterior, la letra A llega al castellano a través del latín tras un largo recorrido. Esta letra A, aparte de usarse como vocal, también se usaba como preposición, al igual que en castellano. ¡A comer! Esta forma de usar la A la hemos heredado del latín, obviamente. Y algunas de sus preposiciones más habituales son a, ab y ab. Sin entrar en demasiados detalles, a y ab pueden traducirse por desde o por según la función que tengan en la frase. En cambio, ad puede traducirse por hacia o hasta. Pero la traducción de estas preposiciones no nos interesa ahora. Nos interesa ver qué función tienen y qué significan cuando aparecen en forma de locución. A, ab y ad aparecen en numerosas locuciones en la filosofía escrita en latín, especialmente en la filosofía escolástica. De hecho, algunas de estas locuciones se volvieron tan comunes y tan populares que se usan todavía en nuestro lenguaje corriente. En muchas ocasiones a estas locuciones les llamamos latinismos. Algunas de las más famosas son a priori y a posteriori. En la actualidad, y según la RAE, a priori es antes de examinar el asunto de qué se trata. A posteriori es después de examinar el asunto de qué se trata. Como veis, en el día a día, a priori significa antes y a posteriori después. Fin. En cuanto a las acepciones filosóficas de la RAE, vamos a pasar de largo porque son un poco farragosas. Y vamos a intentar explicarlo de la forma más clara posible. Vamos a empezar por la locución a priori. Porque si empezamos con a posteriori, que significa después. Pero lo ponemos antes que a priori. Y que significa antes. Pero va después. Éntrate. Perdón. La locución a priori ha tenido diferentes significados dependiendo del autor que la usaba en la historia de la filosofía. A priori y a posteriori fueron utilizadas por primera vez por Alberto de Sajonia, en el siglo XIV. Le está dando nombre a dos ideas que, de alguna manera, ya estaban en la antigüedad. En general, lo a priori se opone a lo a posteriori, refiriéndose, como se ha dicho, al paso de algo anterior a algo posterior. En la filosofía escolástica, durante la Edad Media, se llama a priori a las demostraciones que van de la causa al efecto. Un ejemplo muy simplificado sería que la semilla es causa del árbol, entonces la semilla sería a priori. Para conseguir tener un árbol, un cerezo, debemos tener una semilla de cerezo. Esta acepción de a priori no tiene ningún problema hasta que llegamos a la Edad Moderna. Diversos historiadores de la filosofía aseguran que, aunque no se haga un estudio riguroso y un uso específico del a priori, es Descartes quien sienta la idea moderna de lo que se entenderá como a priori. A través de su noción de ideas innatas, en la filosofía cartesiana de Descartes... Lo debería ser descartesiana. A mí no me preguntes. Contextualicemos un poco. En la filosofía de Descartes hay tres tipos de ideas. Las ideas adventicias, que son las que provienen de la experiencia. Las ideas facticias, que son las que provienen de nuestra imaginación. Y las ideas innatas, que son aquellas que tenemos sin necesidad de experiencia y que tenemos desde siempre. Las ideas de Dios o infinito son ideas innatas en Descartes. Así, según lo que venimos diciendo, las ideas de Dios o infinito serían ideas a priori, pues están antes que cualquier experiencia. Como vemos, en la modernidad, a priori significa antes de la experiencia, o incluso condición de posibilidad de la experiencia. Ahora lo veremos. Descartes formula su teoría de las ideas desde lo que se ha llamado racionalismo. Esta escuela de pensamiento tendrá que lidiar con la denominada escuela empirista, o pensamiento empirista, no son escuelas tal cual. Para no alargarnos demasiado, diremos que los racionalistas, como Descartes, aceptaban las ideas innatas como forma de conocimiento. Sin embargo, los empiristas no podían aceptar que hubiera un conocimiento innato. Para estos, todo el conocimiento venía de la experiencia, de los sentidos. A ver esa idea innata, que yo la vea. Por tanto, los empiristas como Locke o Hume criticarán la existencia de ideas innatas. Y por tanto, que el conocimiento tenga que ver con elementos a priori. Por decirlo rápidamente, los empiristas creen que todo conocimiento es a posteriori, es decir, viene después de la experiencia de un objeto. Esta distinción entre conocimiento a priori y a posteriori viene de la disputa entre el pensamiento racionalista y el empirista.
Hume, en Investigación sobre el Entendimiento Humano, distingue entre relaciones de ideas y cuestiones de hecho, que es muy similar a la distinción entre proposiciones analíticas y sintéticas. A su vez, las proposiciones analíticas son apriorísticas, es decir, son proposiciones que no nos aportan datos de la experiencia, se dan antes que cualquier experiencia. Para Hume, su uso se limita a operaciones mentales que no proporcionan un conocimiento nuevo propiamente dicho. Por otro lado, las proposiciones sintéticas, al provenir de la experiencia, sí que nos aportan un conocimiento nuevo. Estas se relacionarían con el conocimiento a posteriori. Leibniz distinguió entre verdades de razón y verdades de hecho. Kant está influido por toda esta disputa entre empiristas y racionalistas en torno al problema del conocimiento. La evolución de estas formas de conocimiento puede verse así. Kant formula una teoría que tradicionalmente se ha entendido como un híbrido entre racionalistas y empiristas. Para Kant, de forma muy general, a priori tiene que ver con una idea de necesidad. Me explico. Para conocer y tener un conocimiento válido, debemos saber cómo conocemos. Y para ello, Kant nos asegura que el conocimiento proviene de la experiencia, pero no solo de ella. Para que este conocimiento se dé, debe haber algo necesariamente anterior que posibilite este conocimiento. Para Kant, estrictamente a priori son el tiempo, el espacio y las categorías. No os asustéis. Simplemente lo que Kant nos está diciendo es que para conocer necesitamos que haya espacio y tiempo, por un lado, estar en el mundo, y por otro lado, que la mente humana ordene los fenómenos sensoriales en nuestras categorías. Miremos esta imagen. Digamos que las categorías son filtros que traducen la experiencia en conocimiento, por simplificarlo. Pues bien, esos filtros que Kant llama categorías son a priori, o si se quiere, innatas. Pues las tendría todo sujeto racional. Ahora bien, el conocimiento que se extrae a través de esas categorías que se obtiene es por la experiencia, entonces sería a posteriori. Para Kant, todo sujeto racional está en un espacio y un tiempo, y tiene unas categorías. Todo eso es a priori. En pocas palabras, a priori en Kant es lo que está antes para que podamos conocer. Es aquello que hace posible que conozcamos. Por ejemplo, la alimentación. Kant aceptaría que el aparato digestivo sea un alimento a priori, porque sin aparato digestivo que esté previamente, un ser humano no podría alimentarse. Es un ejemplo un poco tonto, pero para que se vea un poco. Y no todo sujeto racional tiene las mismas experiencias teniendo las mismas categorías. Por tanto, ese conocimiento es a posteriori. Esta idea se tradujo en sus discípulos como que lo a priori es universal y necesario, y lo a posteriori es concreto y contingente. Kant avanzó en su investigación hasta la demostración de la existencia de juicios sintéticos a priori. Esto es, juicios que son universalmente válidos, pero que aún así nos proporcionan conocimiento. Una mezcla. Para este autor, las matemáticas y las ciencias naturales son posibles gracias a este tipo de juicios. Por ejemplo, si decimos 9 más 5, 14. Vemos que es universalmente válido, pero al mismo tiempo es sintético, porque ni el 9 ni el 5 encierran en sí mismos al número 14. Necesitas hacer una operación, es decir, una acción a posteriori. Sin embargo, siglos después, los positivistas negarán la existencia de estos juicios sintéticos a priori. ¿El positivismo tiene algo que ver con la autoayuda? No, para el pensamiento positivista solo pueden admitirse dos tipos de enunciados, formales y materiales. Por lo que volvemos a una distinción pre-kantiana, donde solo hay proposiciones a priori y a posteriori. Por su lado, el autor Kripke advierte que para una mayor claridad en el conocimiento, no debemos confundir a priori con necesario y a posteriori con contingente. Para Kripke, a priori y a posteriori son proposiciones epistemológicas, es decir, solo deben usarse en cuestiones que tengan que ver con el conocimiento. En cambio, necesario y contingente son enunciados ontológicos, o lo que es lo mismo, sirven para definir la existencia o no de las cosas. En definitiva, al hacer esta distinción, Kripke puede encontrar enunciados que sean a posteriori y necesarios al mismo tiempo, cuestión que nos recuerda a Kant, pero desde puntos de vista muy distintos. En cuanto a locuciones que usamos en filosofía con preposiciones como ad o ab, podemos ver que son locuciones generalmente usadas para la argumentación. Un ejemplo de ello sería el argumento ad hominem. Un argumento ad hominem pretende ser válido para un individuo o un grupo muy cerrado de personas.
El argumento ad hominem es muy útil en retórica, pero se considera una falacia en lógica. Es un argumento lógicamente no válido porque busca atacar personalmente al individuo en lugar de a las razones que ha dado en su argumentación. Como sabéis, este y otros muchos argumentos empiezan con la preposición ad, y como este tema tiene mucha miga y tengo pendiente un vídeo sobre las falacias, vamos a dejarlo aquí. Hemos visto que las preposiciones a priori y a posteriori encierran muchos problemas de la filosofía. Aquí hemos dado algunas pinceladas. Ahora te toca a ti investigar. Y no lo dudes, si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete, vaya, lo de siempre. Y déjame tu opinión en los comentarios, que quiero saberla. Porque aunque parezca mentira, nunca ha sido tan accesible como en nuestra época salir de la caverna. ¡Chao!